Iniciamos. La Alcaldía de Santiago de Cali y Metro Cali realizaron hace pocos minutos la firma del convenio de seguridad para el sistema de transporte masivo MIO. Andrés Felipe Quina se encuentra en el lugar de la noticia con toda la información. Andrés, buenas tardes. ¿Y en qué consiste este plan de trabajo? Yamil, muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes para todos los televidentes. Yo los saludo a esta hora del día desde la estación Paso del Comercio del Sistema de Transporte Masivo MIO. Y básicamente el plan de trabajo consiste en reforzar el tema de seguridad en las diferentes estaciones del sistema de transporte aquí en Santiago de Cali. Este es un convenio que se ha firmado entre la Alcaldía Municipal, entre Metro Cali y la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Este es el informe que les preparamos. Con el fin de fortalecer la seguridad en las estaciones y dentro de los buses del sistema masivo de transporte, se dispondrá de un personal especializado para brindar garantías a los usuarios. Básicamente, la policía en Cali está trabajando por la seguridad de todos, pero estamos dedicando 300 agentes exclusivamente para el MIO, donde les estamos dando 19 motos, 4 vehículos, estamos metiendo agentes encubiertos para garantizarle a la gente que está en el MIO de que puede estar protegida y cuidada. Básicamente, eso no quiere decir que el resto de la policía no está trabajando también en toda la ciudad, pero estamos involucrando 300 agentes nuevos básicamente a proteger el MIO. Todo en aras de fortalecer este medio de transporte como una gran apuesta de la actual administración municipal. También se busca posibilitar más buses que puedan cumplir con la demanda diaria de pasajeros. La labor de los entes de seguridad es aplicar el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia y evitar actos delictivos como el hurto, venta de estupefacientes y en ocasiones, como ocurrió el pasado fin de semana, evitar el irrespeto y acoso hacia las mujeres dentro de los articulados. Nosotros vamos a tener unos planes preventivos que va a ser subir a policías, al transporte masivo, al MIO, a los articulados, para que realicen requisas que nos permitan identificar las personas, ubicar armas blancas, ubicar armas de fuego, que son las utilizadas en algunos de los hurtos que se presentan en este transporte masivo. Vamos a tener la disponibilidad de atender eventos, por ejemplo, grandes cuando estemos en materia de partidos de fútbol, actividades de conciertos y demás. Yo creo que aquí es una sumatoria para poder atacar la evasión, para poder atacar el vandalismo, para poder atacar el hurto, el cosquilleo y demás. Esto es lo que pretende hacer este convenio que suscribe la Secretaría de Seguridad con la policía y, por supuesto, Metro Cali como supervisor de este convenio. Diariamente, cientos de personas utilizan el servicio de transporte masivo MIO para llegar hasta sus lugares de trabajo u universidades. Y para ellos es una muy buena noticia este tema de reforzar la seguridad. Me parece muy bien en cuanto a ese refuerzo de la seguridad. Es primordial porque ya la gente no quiere viajar en esos vehículos debido a esa inseguridad. Sería muy necesario que lo hagan, sí, está bien. Muy bueno para la seguridad para uno. Porque a uno le abren los maletines, a mí me abrieron y no me di cuenta y me sacaron el celular. Muy bueno. Yo lo veo positivo, siempre y cuando sea a favor de la ciudad, todo me parece muy bien. Por otro lado, el alto consejero para la seguridad de la Alcaldía de Santiago de Cali, Juan Pablo Paredes, hace un llamado a la población caleña y usuarios en general del sistema para que cada uno aporte en el cuidado de los mismos, ya que este es un patrimonio de todos. Lo primero que debe entender el ciudadano caleño es que este sistema, al igual que el resto de la ciudad, es parte de su casa. Debemos sentirnos dueños de estos sistemas, debemos sentirnos dueños de esta infraestructura, y cuando uno se siente dueño, cuando uno se apropia de este tipo de infraestructura, pues uno la hace respetar, la quiere, la cuida, la protege y denuncia cualquier hecho que se salga, digamos, de la normalidad o que vaya a afectar el debido uso de esta infraestructura. Yamir y televidentes, esta es la información que se registra a esta hora del día. Continúe usted con más noticias. Muy buenas tardes.